impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que puede llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. Atesa de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate, ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas de CNC. Nuestro invitado hoy es Javier Marulanda Gómez, él es productor de radio y televisión, es además publicista, trabajó muchísimos años con el grupo empresarial de Ardila Lule. Javier Marulanda tiene 72 años, de los cuales 30 los pasó en una cárcel de Estados Unidos. Javier es pereirano, toda su familia es de aquí, de la ciudad, y digamos que perdió su vida, perdió su juventud en una cárcel. Lo hemos invitado para que cuente un poco su experiencia, para que todos sepamos cómo se vive en una cárcel, cuáles son las injusticias que se cometen. Javier tiene miles de anécdotas, realmente su juventud la pasó allí. Javier, le doy la bienvenida y le agradezco mucho que me acompañe. Gracias, Juanita. Bueno, lleva 6 meses ya casi que en libertad. Ya voy a cumplir los 6 meses. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad es un concepto, primero que todo, es un concepto que tenemos de que el hombre es libre, totalmente libre. Pero lo asociamos mucho con la libertad física, para mí la libertad es una cuestión espiritual, es una, mental, no tiene nada que ver con las limitaciones de territorio, del movimiento, porque de todas maneras todos estamos limitados, todos estamos circunscritos a unas leyes físicas, la distancia, tiempo. Todo eso es muy relativo. Javier, obviamente tengo que contarle a los televidentes por qué estuvo Javier en la cárcel durante 30 años. Quiero que sea usted quien le cuente a la gente por qué estuvo en la cárcel 30 años en una prisión de Estados Unidos, de los cuales 8 años estuvo en total aislamiento. Bueno, eso es una tragedia que le corresponde mirar al sistema, porque se trata precisamente de que a nosotros nos han impuesto una guerra contra las drogas, la cual en el fondo es una farsa, pero es una guerra contra los países nuestros. Yo creo que se está cometiendo un genocidio con la guerra contra las drogas, un genocidio contra el país. Estamos forzados por los países más fuertes del mundo a una guerra que no tiene ni sentido. Sí, Javier, pero antes de eso cuénteme por qué estuvo usted en la cárcel. A mí me condenaron por tráfico de drogas, por tratar de contrabandear una tonelada de cocaína. Esa fue la condena. Realmente era una cosa totalmente, era una negociación de un avión. Exigieron que el dinero lo entregara en efectivo. Entregamos el dinero en efectivo, nos lo confiscaron y me hacen cargo de tratar de contrabandear 1.000 toneladas de cocaína. Javier. Mil kilos, perdón. 1.000 kilos de cocaína. Usted entra a la cárcel y
obviamente con la esperanza de poder salir, y se da cuenta que no va a poder salir, que va a tener que pasar 30 años. ¿Qué es una cárcel en Estados Unidos? ¿Cómo es una cárcel en Estados Unidos? Las cárceles en Estados Unidos son unos lugares donde hay, donde se aplica más bien la tortura mental que la física, aunque también en algunos casos existen las dos, o en la mayoría de los casos, porque cuando a uno lo ingresan a la prisión, empiezan por violarle todos los derechos y someterlo a torturas bien sutiles, como por ejemplo el frío, el calor, el aislamiento total en un momento determinado, el no dejarlo dormir porque hay que fijarse que no se vaya a volar, en fin, una serie de procesos que ellos tienen, de procedimientos que tienen por finalidad torturar a la persona. Es decir, que el encierro termina siendo lo de menos a comparación de todas estas torturas que usted cuenta. Bueno, sí, el encierro viene a ser lo de menos. Pues es que esas torturas son en momentos muy, muy determinados dentro de todo el proceso. Al principio para ablandarlo, para obligarlo a confesar, para obligarlo a colaborar con ellos, a que diga las mentiras que ellos quieren, porque ellos lo que quieren es que usted diga cualquier cosa ahí con tal de que puedan acumular una victoria más. Allá no hay un proceso justo para ningún hispano y menos para un colombiano. Los colombianos allá están condenados de entrada, bien sea culpables o inocentes. El dinero que me quitaron a mí no lo tuvieron que devolver con intereses, porque probamos que era un dinero bien tenido, con propósitos legales, y nos devuelven el dinero y a mí me procesan por otro lado, que porque ese avión era para comprar. Digo, bueno, si era para traer cocaína a vendérsela a ustedes, ustedes eran los que me tenían que pagar a mí. Y un millón de dólares no valen una tonelada de cocaína, según ustedes vale yo no sé cuántos cientos de millones de dólares. Javier, es decir, que usted puede decir categóricamente, después de vivir 30 años en una cárcel, que no hay justicia. No hay justicia absoluta, ni con los hispanos, ni con los negros. En Estados Unidos el sistema de justicia es un sistema perverso que utilizan para perseguir a las minorías, en especialidad a los negros, y a los hispanos, y ahora están incluyendo a los árabes y todos los que de esa región por el tema de del terrorismo. ¿Cuánta gente puede haber en una prisión y cuántos son hispanos, cuántos son negros y cuántos, digamos, que narcotraficantes gringos, blancos hay en una cárcel? Las prisiones en Estados Unidos están más o menos así. Un 40-42% negros, un 36-37% hispanos, un 2-3% de otras y el resto es de blancos. Uno pensaría que una persona que está en una cárcel, pues pagando por una u otra cosa, que va a salir, digamos, a servirle a una sociedad, que allí simplemente le van a cobrar lo que hizo o lo que no hizo, pero que va a salir entre comillas, totalmente, bueno, no sé, que le puede servir de una u otra forma a la sociedad. ¿Qué le da a usted la cárcel o una prisión, 30 años, que usted pueda salir y decir, aprendí, no aprendí, me dieron esto, me dieron otro, y realmente soy un individuo que le puede servir a una sociedad? Es el dinero más desperdiciado, es mejor que lo tiren a la cañería. Es el dinero más desperdiciado porque está desperdiciando vidas, está creando parásitos, o personas que en vez de rehabilitarse, el sistema no les da ninguna posibilidad de rehabilitación porque no tienen las herramientas, no se las proporciona. Y por otro lado, porque cuando salen los tienen totalmente cerrados. Una persona convicta ya de un crimen es muy difícil que consiga trabajo. Entonces le va a tocar volver a hacer algo, a cometer algún delito, y todos regresan allá. El índice de reincidencia es supremamente alto, es casi de un 80-85%. Es decir, que la cárcel, en 30 años, ¿cuánto puede invertir una cárcel en una persona como usted, por ejemplo? ¿Cuánto le cuesta a usted al Estado? Los señores, para poder mantener, yo calculo que han invertido más de 5 millones de dólares en mi caso. ¿Qué le enseñaron durante 30 años? ¿Qué aprendió? ¿Qué oficio aprendió? Que es un sistema abusivo, que es una estupidez muy grande la que están cometiendo la sociedad, porque está convirtiendo parásitos. Usted
30 años sin hacer nada, no hay posibilidades de hacer nada, ya no dejan hacer nada. Educación la limita por todos lados, no le dejan entrar los libros porque usted tiene que comprarlos del editor, la mayoría de las personas allá no tienen dinero, los que reciben son libros de segunda, de la familia, eso está prohibido. Los programas importantes los cancelaron todos. Fuera de eso, la biblioteca es muy limitada, entonces no hay herramientas para que la gente aprenda mayor cosa. La mayoría lo que hacen es consumir droga y hacen sus negocios ahí adentro en torno a ese negocio de la droga, o sea, están perpetuando un sistema que ya existe, que se supuestamente después de 40 años hubiera podido tener un efecto de que se ha reducido, y lo que hemos visto es que no solamente no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Pero lo más grave, Juanita, es lo siguiente. Es que estamos hablando de la guerra contra las drogas, pero la gente no se da cuenta que las drogas son muchas, 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 y que la cocaína no viene a ser ni el 2% de todo ese mundo de drogas. Y además meten la marihuana dentro de ese concepto de droga. No, por eso. Sí. Pero aún sin contar con la marihuana, aunque la marihuana viene a corresponder a como a un 60% del consumo total de la droga, porque ellos no están contando las drogas legales vendidas ilegalmente. Que esa es la venta más grande de drogas ilegales allá en Estados Unidos. Son drogas legales que la venden los laboratorios por las farmacias y todo eso, pero que la gente las está consumiendo ilegalmente. ¿En las cárceles se consume droga? Más que en ninguna parte, hay drogas de toda clase. ¿Y toda quién clase de droga. ¿Cómo ingresan la droga a una cárcel de Estados Unidos? Los guardias. O sea, usted está en capacidad de decir que son los guardias, sí, de las penitenciarías, claro. ¿Quiénes son los que venden la droga allí? Pues 30 años me di cuenta que... ¿Qué venden en una cárcel? Cocaína, marihuana, heroína, PCP, ácido, metanfetamina, todo lo que usted quiera, todo lo que está en el mercado nuevo allá llega. Y es fácil, o sea, es fácil que usted le diga a su mismo guardián, necesito tal cosa y eso. No, eso no funciona así. El que la entra es el guardia, pero eso está... Ese guardia se cuida mucho y no tiene sino una sola persona que corresponde a alguien de alguna pandilla, de algún grupo de esos de pandillas reconocidas en las prisiones, que son las que manejan el negocio, las que lo controlan. ¿Usted cree que cuál es el porcentaje de personas que pueden consumir droga dentro de una cárcel? Yo calculo que 50%, un 40-50%. Javier, y bueno, digamos que cortamos un poco en un tema bien interesante, y es el debate que se empieza a dar sobre la legalización de la droga, que se habla y se hacen y se reúnen y vuelven y se reúnen, pero de todas maneras jugamos como una doble moral. No solamente es doble moral, lo que se trata es de que eso está ocultando unos intereses y unas políticas muy, muy cuestionables, porque primero que todo se trata de desestabilizar a estos países, mantenerlos desestabilizados, para tener un control militar sobre la zona desde México hasta la Patagonia. Entonces nosotros estamos viendo, Juanita, que nunca hubo en la historia de la humanidad un control militar más intenso que el que hay en este momento con el disfraz de la guerra contra las drogas. Desde México hasta la Patagonia estamos intervenidos por cielo, mar y tierra. En tierra tenemos la invasión de los señores de la DEA y de los famosos contratistas, que no son ni, bueno, son unos mercenarios con unos sueldos impresionantes que nunca jamás soñaría un colombiano, de 250 mil a 500 mil dólares al año. Vienen con carta de impunidad, ellos pueden cometer cualquier delito, la mayoría están traficando en drogas. Entonces, ese es todo ese montaje que hay, están interviniendo en las políticas del país, son los que le dan las órdenes a ciertos y determinados políticos, están chantajeando y extorsionando al resto, a todos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con Javier Marulanda Gómez, un hombre que pasó 30 años en una prisión de Estados Unidos. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis.
impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. Atesa de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. La elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate, ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Regreso con Javier Marulanda Gómez. Estábamos hablando antes de ir a mensajes comerciales de Javier, en que se nos va la vida hablando de la legalización y de lo importante que es y que si no hay una legalización pues es imposible combatir la droga. Un congresista de Estados Unidos republicano dijo en estos días, creo que la semana anterior, que había que involucrar no solamente al que cogía transportando la droga, sino desde lo menor, es decir, desde el campesino nuestro. Desde el campesino nuestro. Y entonces uno se queda totalmente anonadado y estupefacto al ver que ni siquiera están persiguiendo al grande, que realmente a quien tienen que juzgar o al que tienen que sancionar, sino ya vamos por los campesinos nuestros. ¿Cuál es su posición frente a esto? Mi posición, Juanita, es la siguiente. Primero que todo, que la droga existe desde tiempos inmemoriales. Todos los países, en todas partes, desde hace más de 4.000 años, la humanidad está consumiendo drogas. Y nunca hubo una crisis, nunca hubo un problema de que se va a acabar la sociedad, de que no puede seguir. No, la sociedad sigue. Todas las décadas, todas las centurias, todos los milenios, hubo droga. Hay droga, y hay drogas locales de ciertas regiones, y hay otras drogas que son ya universales, pero entonces, primero que todo, estamos hablando de que estamos tratando de hacer algo que no tiene ningún sentido, porque ¿cuál es el sentido? Estamos hablando de que tenemos un sistema de libertades individuales, de que el hombre tiene derecho a ser libre y hacer lo que quiera para buscar su felicidad. Y le estamos diciendo después, no se fume esto, no se coma esto, no sé, porque yo soy del gobierno. ¿Y qué derecho tiene el gobierno, de acuerdo al concepto de la libertad individual, de prohibirle a uno cualquier cosa? Que se vaya a comer, bueno, que no le haga daño a nadie. Pero Javier, digamos que eso ya es la parte como individual, y bueno, ya se mete el gobierno y es otra cosa. Pero de todas maneras, digamos que el consumo de la droga no lo podemos tomar como tan a ligera, porque de todas maneras puede convertir a un individuo, puede causar efectos secundarios. Digamos que lo más importante es que si usted legaliza el consumo de droga y la parte económica que se va en no sé qué mundo de cosas o en invertir 30 años en un individuo en una cárcel, sostenerlo parásitamente, pues se convierta en políticas de Estado que realmente permitan que las personas o consuman menos droga o no consuman droga, en fin, o no, o es demasiado utópico pensar así. No es demasiado utópico. Lo que pasa es que ese ya es un debate que se nos sale, es demasiado amplio y que requiere que se haga, Juanita. Es muy importante que ese debate se lleve a cabo, porque yo no estoy de acuerdo en mucho de lo que dijiste, pero no nos podemos meter en eso. Okay. Porque volviendo al sistema, a lo que es la prisión no tiene ningún sentido fuera de hacerle perder tiempo y desperdiciar vidas y gastar un dinero del el público, que es el que está financiando ese sistema, pero no se dan cuenta, y en vez de utilizar ese dinero en obras para ellos mismos, que necesitan más educación, en vivienda,
Nos gastamos 120 billones de dólares en los últimos 10 años en la guerra contra las drogas, cuando ese dinero lo hubieran podido utilizar en otras cosas. ¿Y qué se ha logrado? 3, 4, 50, yo no sé cuántos señores que han extraditado. ¿Qué haría la diferencia entre legalizar la droga, digamos, en Colombia o no? Bueno, en Colombia no solamente no, porque eso es un mercado pues que llega hasta Estados Unidos, digamos que desde ahí debemos partir. ¿Cuál sería esa diferencia? La diferencia, primero que todo, sería en que al quitar la ilegalidad se acaba el negocio y las mafias y los movimientos antisubversivos o los movimientos contrarrevolucionarios, los paramilitares, las bandas criminales, los individuos ya como persona pero dedicados al crimen, dejan de tener su negocio, dejan de tener fuerza. Es que lo que estamos haciendo es tirándole gasolina a un incendio, echándole gasolina con la prohibición de las drogas, le estamos dando las herramientas a toda esa gente de que se financie. Nunca jamás en la historia la guerrilla pudo tener los recursos económicos suficientes para montar lo que finalmente montó y vino a producir ya un desequilibrio que el gobierno tuvo que responder en igual forma. Javier, tal vez a usted no le tocó, pero en el colectivo colombiano sí tenemos la imagen de una violencia, que hay veces no queremos ni siquiera recordar la época de Pablo Escobar, la cantidad de muertos, la cantidad de cómo ese tipo de cosas, digamos que en el concepto suyo, se pueden sancionar sin que tenga que, o sea, a través de una justicia, por ejemplo, restaurativa, ¿qué se puede hacer con lo que puede generar el tráfico de droga? No, Juanita, la justicia, o sea, castigar al asesino, o sea, los crímenes de violencia deberían ser los únicos que se puede, a mi juicio, que se deberían castigar con unas penas ya de limitarle el acceso a la sociedad a esa persona, porque es totalmente un... Pero más que todo, esas personas son enfermos mentales. Aparentemente, don Pablo era muy inteligente o lo que usted quisiera, pero un asesino, un señor enfermo con el poder, el orgullo, la soberbia, que se mezcla todo eso, y eso que ese señor necesita más una atención médica. Pero sí que los saquen de la sociedad. Pero un señor que se roba un lo que sea, una bicicleta, un carro, porque nunca tuvo posibilidades dentro del sistema ni de trabajo, ni de tener una vivienda, ni de tener una vida digna, ese señor lo marginaron en tal forma que no tenía otra alternativa que quitarle al resto de la gente. Porque, y desafortunadamente es un canibalismo, porque se lo quitan entre ellos más que todo. Porque ellos no se atreven a ir a un barrio del 6 a robar, sino que les da miedo. ¿Por qué? Porque así tienen plata para financiar la seguridad que el sistema tampoco les está proporcionando. Entonces tenemos que esa población, la cárcel se vuelve ya como una alternativa. Entonces no estamos respondiendo ni al problema, ni le estamos dando una solución a esa persona o a las víctimas tampoco. ¿Usted ve muy lejos que eso pueda pasar? ¿Que se legalice realmente la droga y que haya un cambio realmente como en ese sentido? No, yo no lo veo muy lejos, porque es que la estupidez no puede llegar tampoco tanto. La estupidez ya cuando la gente le están diciendo, mire, esto es así, y hay la posibilidad de decirle a la gente, esto es así, la gente va a entender. Bueno, usted ya vivió 30 años en la cárcel, ya supo cómo era un sistema penitenciario, digamos que totalmente injusto e irracional, porque de acuerdo a lo que usted dice, pues no veo otro calificativo que ese. ¿Qué va a hacer ahora que está en libertad? ¿Qué puede hacer usted por la gente que va allá, que va a ir allá, gente supremamente joven, que ni siquiera tiene un abogado, o sea, no tiene recursos para defenderse allí, que las familias los tienen que abandonar porque no pueden ir hasta allá o porque no les dan visa, en fin? Yo una de las cosas que pienso hacer es tratar de mostrarle al país lo que está sucediendo con los colombianos allá en las prisiones de Estados Unidos y en el sistema legal, porque como digo, un colombiano nunca puede tener un juicio justo en Estados Unidos. De entrada ya está teniendo que demostrar que el ser colombiano ya no es traficante, cuando debería ser todo lo contrario. El sistema tiene que primero tener las pruebas de que usted es culpable para someterlo a un juicio.
pero allá no. ¿Entonces qué va a hacer, Javier? Tengo entendido que quiere montar una fundación. Estoy creando una fundación, Pax Terra. En este momento está en las notarías, pues está legalizando un proceso. De manera que, por otro lado, pues tengo muchos proyectos de cine, televisión, de escribir también bueno, algo. Yo creo que con usted podría hacer millones de programas y la historia que hay que contar creo que es mucha y a través yo creo que de su historia mucha gente se ve representada y sobre todo en esta zona cafetera, Javier, donde usted de filas enteras saliendo para España, saliendo para Estados Unidos, dejando sus familias, la crianza corre ya por cuenta de las abuelas, en fin, tantas cosas, y terminan en eso, en una cárcel donde ya hay veces, ni siquiera sus parientes saben dónde está. Javier, tiene 30 segundos, siempre termino el programa con la frase en síntesis, Javier. En síntesis, Juanita, la guerra contra las drogas es una farsa, hay que descubrirle al público de qué se trata la guerra contra las drogas, es un negocio, es una guerra de control, es una guerra de control geopolítico, es una guerra de control de la sociedad que no tiene ningún otro objetivo y un negocio ante todo, un negocio, allá lo que no sea negocio no prospera en ningún sentido, dentro de la política, dentro de la economía, tiene que ser negocio. Y volvieron las cárceles un negocio, tener un colombiano allá es un negocio para el fiscal, para el juez, para toda esa cadena de sinvergüenzas. ¿Conoció? No, porque se me acabó el tiempo, porque ya en síntesis usted resumió, usted no le ha venido a decir tantas cosas ahora que está libre, por ejemplo, que son los mismos guardias los que venden droga, y contar toda esta historia real, ¿no le da un poquito de susto? No, a mí realmente no, porque pues esa es una realidad y me están preguntando cuál es la realidad, primero. Segundo, porque ellos ya están acostumbrados y ellos saben que tienen los medios de comunicación para mostrar su inocencia, para mostrar sus intenciones de colaboración y de ayuda, cuando es todo lo contrario. Pero bueno. Valiente. No. Javier, muchísimas gracias por haberme acompañado en síntesis y a ustedes los espero el próximo fin de semana con otra invitada. Muchas gracias. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. Atesa de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. La elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate, ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC.